11. puntua kredituen soberakinei buruzko bat zenbakiko espedientearen berri ematea. 11. dación cuenta expediente número 1 de remanentes de crédito. Se trata aquí de asumir créditos adicionales con cargo a remanente de tesorería. Hay que informar a comisión y aprobarlo en pleno porque esta incorporación de crédito supera el 5% del presupuesto y con este remanente de crédito, con esta incorporación de crédito a partir del remanente de tesorería, financiamos obras, inversiones dentro de lo que entendemos necesidades para el municipio. Lo que venimos haciendo durante toda la legislatura es utilizar el remanente de tesorería solamente para hacer inversiones. Cuando diseñamos unos presupuestos, cubrimos todos los gastos corrientes con los ingresos que están previstos y luego se producen esos ingresos. Esta es la política que hemos ido realizando y la defendemos a capa y espada. Utilizar remanente de tesorería para hacer inversiones, no gasto corriente. Esto no es una falta de previsión, porque desde la propia redacción de presupuestos se dice que esa va a ser la política y que eso es lo que se va a hacer y así lo realizamos. A petición expresa del interventor, también se deja constancia en este punto que, tal y como señala el informe que ha emitido, dada la naturaleza de los gastos a realizar, no queda comprometida la sostenibilidad financiera del ayuntamiento y que los gastos son sostenibles. 12. puntua, kredituak gaitzeari buruzko bat zen... Perdón, ¿se puede opinar? Siempre. Bueno, siempre. A mí me parece bien lo que se ha dicho. Pero yo creo que en más de una, yo por lo menos lo he dicho en más de una ocasión, a mí me parece que los remanentes de crédito, los remanentes de tesorería, no pueden ser utilizados como, o no deben ser utilizados como la hucha de la abuela, porque no. Yo creo que hace tiempo se ha hablado aquí, o por lo menos yo lo he dicho más de una vez, que esos remanentes de tesorería, dado el monto importante que tenían que haber tenido una especie, no digo un presupuesto formal, sino un presupuesto para haberlo utilizado precisamente en cosas que fueran más extraordinarias que lo que se va a utilizar en este caso. Entonces, a mí me parece bien, o sea, a última hora lo único que tiene que hacer la alcaldía es dar cuenta de ello, pero me parece que está utilizando el equipo de gobierno y la alcaldía un remanente de tesorería que fue además en algunos casos muy criticado porque procede de actuaciones que en estos momentos el propio equipo de gobierno está poniendo en solfa y de alguna forma yo creo que esto tenía que haber estado predestinado hace bastante tiempo. Y a mí me parece que no puede ser que se eche mano del remanente de tesorería, pues eso, cuando al equipo de gobierno exclusivamente le interesa o le viene bien en una determinada obra. A mí me gustaría que ese remanente de tesorería se supiera claramente, tuviera un presupuesto o una especie de presupuesto adicional para ver en qué se utilizaba. A ver, el equipo de gobierno tiene la responsabilidad de gobernar. El equipo de gobierno gobierna, decide, toma sus decisiones y aplica sus criterios. A algunos les gustarán, a otros no, estarán de acuerdo o no, y seguro que a veces nos equivocamos. Pero el equipo de gobierno hace lo que cree que es mejor para el pueblo, no lo que es mejor para el equipo de gobierno. En estas inversiones, si hay alguna de estas inversiones que se van a realizar en la cual no estás de acuerdo, pues eres libre de expresarlo y esa será tu opinión. Nosotros entendemos y defendemos que todas estas inversiones son necesarias. Y además, defendemos también que muchas de esas inversiones, las que hacemos ahora y las que hemos hecho en los 3 años anteriores, responden a un déficit claro que tenemos en el pueblo. Porque podría haber un remanente de tesorería en la caja, pero había servicios que estaban mal atendidos, infraestructuras que estaban caducas y que necesitaban de actuación. Esa es nuestra política de actuación. Desgraciadamente, también vivimos en una época en la que el corsé legal es muy superior a lo que ha sido anteriormente y en la que las sucesivas leyes de estabilidad presupuestaria, en regla de gasto, lo que me imponen son mayor control, mayor restricción para todo tipo de gasto y eso nos ha impedido invertir mayor cantidad de remanente de tesorería en obras y en cosas que hay por hacer en nuestro pueblo. En ese sentido, la situación es más relajada en este 2014 gracias a la norma foral de la Diputación Vizcaína y a eso nos acogemos. Eso es lo que te puedo decir, Josu. Es que ricasco.